Llegó marzo. Espérate que le doy de comer a los peces de pasada. Está listo. ¿Cómo andan? Llegó marzo. ¿Cómo se pasó de rápido febrero? ¿Comieron ñoquis del 29? Acá vieron que tomamos gazpacho. Me meto urgente adentro del invernadero porque la cantidad de mosquitos que hay después de la lluvia que hubo parece que salieron más todavía. Ya estoy. Arrancaron igual que yo sembrando en enero y sus siembras zafaron de los 40 grados que hizo después, seguramente tienen ya para trasplantar. Mirá, yo te voy a mostrar, por ejemplo, el repollo corazón de Away, ya lo tenemos listo para trasplante. ¿Ves que tiene 4 hojitas? Bueno, y acá abajo estaban sus cotiledones, que son 2, ya uno se está cayendo. Bueno, esto ya está, lo podemos sacar, teniendo en cuenta los cotiledones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya está listo para sacarlo de acá y llevarlo a una macetita un poco más grande para que siga desarrollándose y creciendo. Porque si no le va a empezar a quedar chico el espacio. Yo, ¿se acuerdan que sembré en enero? Después trasplanté en febrero y ahora en marzo lo vuelvo a trasplantar para que tenga de vuelta otra vez desarrollo. Eso es lo que voy a hacer con las únicas plantitas que me quedaron, que no son muchas, pero bueno, bienvenidas sean. Y lo otro que también yo había sembrado en febrero, en enero, era el alcaucil o la alcachofa, que también le decimos así. ¿Ves que ya está como grande? ¿Ves que le queda como chiquita la maceta? Especialmente nos damos cuenta de esto también yo, cuando ya ves que es más alto por arriba que por abajo. Bueno, en este caso de semilleros, yo ya la trasplantaría también. Esto ya está para trasplantar. Esta creo que zafó. Mirá cómo se secó. Le costó mucho. Hubo muchísima, muchísima humedad. Y adentro del invernadero también se complica. Escucharán que están las chicharras a pleno. Lo que pasa es que llovió muchísimo ayer. Inundó toda la zona. Ya les voy a mostrar lo que ocurrió con uno de los, con una rama de uno de los pinos que se nos cayó. Pero quería rápido comenzar a hacer este video acá adentro antes de que hiciera más calor y además afuera está lleno de mosquitos. Bueno, entonces, si ya hiciste parte, arrancaste, seguramente algunos cultivos estarás esperando que llegue marzo para poder hacerlos. Hay algunos que se pueden hacer de siembra directa y otros de semillero. Por lo general, las lechugas,
y lo que son las cebollas, yo las hago de semillero sí o sí. Igual que los puerros también los hago de semillero. Pero después todo lo demás lo podés ya empezar a hacer de siembra directa, porque ya en marzo deberías empezar a levantar cultivos del verano que ya se están yendo para tener el espacio libre. Y una de las cosas que hago yo es no levantar, van a ver que mi huerta empieza a ponerse como fea porque ya va terminando hasta el final del ciclo las plantas, a no ser que tenga alguna peste o alguna plaga que se esté reproduciendo mucho ahí adentro. Lo que hago yo es esperar hasta el momento que tengo las plantas para llevar a ese bancal. Entonces, no se me llena de yuyos, de pastos, porque retiré las cosas y sigue creciendo. Donde hay un huequito que uno deja, crece, la naturaleza se abre camino. Por ahí cae una semillita de algún pajarito o algo y empieza a reproducirse yuyo, pasto, caminar todo. Mientras que no esté ocupado el espacio, se empieza a ocupar. Entonces, yo lo que hago es dejar ocupado ese lugar hasta que llega el momento que digo, bueno, ahora sí, voy a plantar en este bancal y ese mismo día que levanté, ya lo dejé listo para plantar, ¿sí? Entonces, está bueno porque le dedico el momento a ese bancal, ya que tengo muchos, y me aseguro que quede prolijo. Y además es mucho menos trabajoso. ¿Por qué? Porque cuando yo saco las cosas, o las corto, ¿sí? O a veces remuevo un poco. Entonces, cuando remuevo a lo que saco, la tierra también se ablanda. Entonces, queda como mucho más fácil para poder después poner las cosas. No sé, a mí por lo general me pasa eso. Si no, si vos el bancal ya levantaste todo porque, no sé, tuviste una plaga en los tomates por ahí, o las berenjenas, y ya tuviste que sacar todo de la temporada de verano, especialmente estoy hablando, no lo dejes pelado ese sector. Si no tenés, aunque sea pasto para ponerle o paja por arriba, por lo menos ponele cartones para que quede ese cartón compostándose, generando vida ahí abajo, que no se te seque, que no se te ponga dura la tierra, ¿no? Que no se pierdan los nutrientes que están ahí por ahí si se lava con tanta lluvia. Lo ideal sería cartón. Acá en la zona de Buenos Aires, la paja es como que genera mucho... Bueno, todo en general genera mucho bicho bolita, pero el cartón es lo más práctico para mí, me parece, ¿no? Y después lo compostamos, lo mandamos al compost y listo. Entonces yo le pondría cartón por arriba, si no vas a plantar nada en ese lugar. Ahora sí, vamos a empezar con qué plantamos, qué sembramos en marzo. Bueno, los cultivos de hoja, todos. Inclusive los puedes hacer de siembra directa. La acelga la puedes hacer de siembra directa, que sale bien. Yo por lo general, como ya empecé a sembrarla, la acelga, que es de todo el año también, la sembro en febrero y todavía tengo ocupado el espacio, arranco un semillero y ya la voy adelantando, cosa de que cuando yo pongo la plantita ya está un poquito más grande. El hecho de que esté un poquito más grande a la hora de llegar a la huerta, en mi caso, que hay tantas plagas, que hay tantos bichos bolita, que hay tanta cosa dando vuelta, me aseguro que la planta llegue un poquito más grande, entonces tolere un poquito mejor lo que es el clima, por ahí si es medio todavía difícil, que tolere un poquito mejor las plagas que pueda llegar a haber. Entonces, bueno, la acelga ya la puedes hacer de siembra directa, lechuga yo te recomendaría que no, eso lo tenés que hacer en semillero para después poder dividirlas, porque bueno, son muy pequeñitas. Después, todo lo que es rúcula la haces de siembra directa, que ya lo dijimos la otra vez, achicoria la haces de siembra directa, todo lo que es choice, digamos, pak choy, tak choy, todos esos los haces de siembra directa también, los puedes hacer. Yo la verdad me aseguro los repollos, especialmente porque parece que los caracoles están ahí esperando que vos pongas y que salgan las dos primeras hojitas, sus dos primeros cotiledones y chao, te los liquiden. Me han dejado los palitos todos parados, así que bueno, me aseguro en el semillero que no me lo coman. Bueno, y de hoja también el perejil y la espinaca. Lo que sería legumbre, ya podés poner habas y arvejas. Las arvejas podés esperar un poco más. Creo que hasta mayo las arvejas tendría que hacer un poquito más de frío con este clima que está medio cálido. Yo, como tengo espacio y como quiero muchas arvejas, porque me gustan mucho, hago escalonado y arranco en febrero. Yo fines de febrero ya puse arvejas y habas. ¿Sí? En semillero. Pero ya ahora vos podés poner las habas de siembra directa. Es lo más conveniente. Incluso pareciera que las habas de siembra directa crecen más fuerte.
yo, como les decía, como hago escalonado, como tengo varios semilleros, arranco en febrero. Y también eso me da como un adelanto de tenerla en el semillero por las dudas de que planté, me quedó un agujerito, no me salió, o salió y se la comió un bichito, entonces voy y repongo rápidamente con una planta ya crecida. Como para no desaprovechar el espacio, por eso es que lo hago así. Pero vos lo podés hacer de siembra directo tranquilamente. Las arvejas yo esperaría un poquito más de frío, la verdad, un poquitito más de frío, porque está muy... van a sufrir un poco el calor, me parece a mí. Ojo, están saliendo bárbaras. Yo ya ahora te voy a mostrar cómo están saliendo allá. No se llega a ver, sí. No, no se ve. Bueno, ahora después me voy a acercar para que veas bien las arvejitas, que son las primeras que están saliendo, que las sembré el otro día con ustedes, el día que hice la poda de la glicina en ese video. Es muy linda. ¿La vieron? Desastre para filmar yo. Bueno, ahora voy a ir con las flores. Las flores son, para mí, principalmente la caléndula y la borraja. Pero también considero flores al coliflor y al brócoli. Y al alcaucil, la alcachofa. Nosotros comemos la flor de eso. Ya la tendrías que tener el alcaucil. ¿Lo podés sembrar ahora en marzo, en otoño, antes de que comience el otoño? Sí, porque le va a dar tiempo a que crezca la planta, llegue el momento de invierno que se van a quedar estacionadas y en primavera explote dándonos la flor para comer, de estas cosas. El alcaucil va a aguantar bien las heladas afuera, pero tiene que estar grandecita la planta, no tan chiquita. Entonces yo te recomendaría ya ahora estar sembrándolo. Mucha gente a veces siembra el alcaucil en primavera porque es como de todo el año, porque es una planta que después te queda durante varias temporadas. La planta del alcaucil, la de primera, es bien grande y después te va dando chiquititas y te puede durar 2-3 años, pero en algún punto la tenés que renovar porque empieza a dar el fruto cada vez más pequeño. Entonces está bueno que uno lo cambie. Pero el problema del alcaucil es que tendrías que ponerlo en un lugar. O sea, yo no lo pondría dentro de la huerta. Quizás yo lo puse en un costado de la huerta, que después lo transformé en bancal y le puse un sistema de riego para otras cosas. Entonces me quedó adentro de la huerta, cuando en un primer momento no. Por eso es muy importante planificar. Entonces ahora estoy haciendo nuevos alcauciles y estos voy a ubicarlos en un lugar donde se van a regar solo con el clima. Yo no lo... a no ser que haga mucho calor y que no llueva durante mucho tiempo, yo lo voy a regar. Pero si no, al igual que los ajos, lo voy a dejar que se riegue con las lluvias de lo que es este clima lindo. Así que bueno, considerando y cerrando lo que es las flores ahí, voy a hablar ahora de uno de los cultivos estrellas de marzo. Y sí, los cultivos estrellas de marzo son todos los de raíz, ¿no? Porque ya podemos hacerlos de siembras directa, algunos, y otros tenemos que estar preparando los semilleros. Los rabanitos y las zanahorias tienen que hacerse de siembra directa. Este es el momento de preparar. Los rabanitos van a ser súper divertidos y súper alentadores, porque te vas a sentir un huertero que sabe hacer las cosas bien, porque no fallan, no fallan. Los rabanitos te salen como sea, los vas a ver. Obviamente puede ser que no forme bien el bulbo, porque no los plantaste bien con la luna, porque los pusiste en un momento, porque los pusiste muy abajo, porque los pusiste muy arriba. Puede tener varias fallas, pero que va a salir sus dos cotiledones ahí rápido enseguida, seguro. Así que un rabanito es como para un huertero que está recién empezando, que tiene ganas de entusiasmarse con la huerta, es como súper recomendable, incluso también para hacerlo con los niños. Y a diferencia del rabanito, tenemos a las zanahorias. ¡Qué difíciles! Bueno, es el momento de preparar un buen bancal donde no tenga ni una piedrita, donde la tierra sea que la agarrás y que es así bien, bien suelta, bueno, hasta donde seas, lo más suelta que sea tu tierra, se va a hacer el tamaño de tu zanahoria. También hay otras variedades de zanahoria, no la común larga que uno conoce que compra en la verdulería, que son por ahí más chiquititas y que por ahí son más rápidas y que sí, y que está bueno también porque es más corto el cultivo, entonces vos tenés rápidamente zanahoria. Porque si estás esperando a las zanahorias largas, si hiciste mal las cosas, cuando pasa todo el tiempo y llega la primavera, que es el momento de cosecharlas, es una decepción, porque podés tener mucho verde por arriba, puede parecer muy frondoso, y cuando la sacás, si abajo no tenías bien floja la tierra, o se trabó con algo, no la sembraste bien, o no las aclareaste, no las separaste y está compitiendo por el espacio con otra al ladito, es un tiempo perdido, es un bancal desaprovechado. O sea, es
un tiempo ganado en experiencia, diría yo, ¿no? Pero bueno, son como las más difíciles. Yo creo que el cultivo más desafiante para mí, por lo menos, viene siendo la zanahoria. Saco cada tanto alguna bien, pero no son un 100% bien. Así que bueno, este año vamos a ponerle ganas, vamos a poner todas las pilas y esos bancales que ven ahí atrás, alguno va a ser puro y exclusivo con algunas zanahorias para que esto salga bien. Eso es siembra directa. Lo otro que también tenemos de siembra directa son nuestros queridos... ¡Ajos! ¡Sí! ¡Llegó marzo! ¡Podemos plantar los ajos! Y bueno, y esperar 9 meses, como si fueran nuestros niños, por nacer, para poder levantarlos luego, ahí antes de las fiestas, en diciembre. Los chiquitos. Los podemos levantar antes estos, por ahí en octubre. Este año estuvieron antes, yo los planté en marzo y en octubre, o noviembre, ya estaban para levantar. Los grandes no, los que son gigantes, el elefante, ese tarda un poco más, a mi entender, o lo que pasó acá en casa. Yo los había puesto un poco a la sombra, así que no sé si tardaron porque estaban en la sombra o fue así el cultivo. Bueno, nada, yo ya separé, me separé dos de los míos, ¿sí? Del año pasado. Y no voy a cometer el mismo error, no me voy a entusiasmar y voy a sembrar solo los dientes más grandes de estos, ¿sí? Los más grandes, te recomiendo que hagas lo mismo, no cometas el error de entusiasmarte queriendo sembrar todo lo que tenés, que fue lo que yo hice el año pasado, diciendo, bueno, ya fue, están todos brotados, siembro todos los brotados. Bueno, ¿es necesario que esté brotado? No es necesario porque va a salir igual. Igualmente voy a hacer un video el día que los siembre, así que ahí vamos a poder hablar un poquito de cómo se hace todo esto. Pero ya estamos listos, empezá a preparar tus ajos. Yo en el video de febrero te dije, andá guardando ajos. Y bueno, y hablando de ajos, calculo que se acordarán del ajo este que yo guardé. Pará, porque está enorme, ahí te lo voy a mostrar. No sé cómo sacarlo de acá, porque yo lo dejé tal cual estaba. Mira, ya se enganchó el poroto. Pero lo apoyé un minuto, señor poroto. No te perdona el poroto. Bueno, mira. ¿Se acuerdan de este ajo gigante? Sí, acá están los dientes. Ahí se ven bien los dientes. Esto es enorme. O sea, en comparación del ajo común, ya lo que es. Esto es un ajo común y esta es la cabeza del ajo gigante. Que no está tan grande porque en este caso yo qué había hecho. Les había dejado esto, ¿se acuerdan? Mira. Es un montón. Es muy, muy largo. Muy largo es. Muy largo, me saqué foto con esto, hice de todo con esta flor del ajo. Bueno, justamente lo que yo te quiero contar es que además de poner un diente de ajo, que no es la semilla, también puedes poner los hijuelos de este ajo, que tampoco es la semilla. Realmente la semilla está en la flor. Pero como les decía yo en el cultivo del ajo la otra vez en el video, es tan ancestral esto, que las semillas perdieron su capacidad de germinar, son estériles. O al menos eso es lo que yo leí. Quiero hacer la prueba sabiendo que puede ser que no salga absolutamente nada, ningún ajo, de estas semillas de ajo, ¿sí? Yo quiero hacer la prueba igual. ¿Por qué? Porque así es el único... Porque me divierto, porque me gusta esto, porque son experimentos que uno hace. Obviamente está buenísimo hacer las cosas sabiendo y cómo van a hacerse, pero también está lindo experimentar. Y la verdad yo tengo ganas de experimentar las semillas del ajo gigante justamente. La dejé ir a flor, este no se la saqué. Y no sé si se llega a ver. A ver si puedo ver alguna. Y eso negrito. Ahí hay una semilla negrita, bueno. Bueno, voy a usar estas semillitas para ver si sale el ajo. Estoy tirando todo, no se preocupen. Lo solté. Bueno, y las otras semillas que yo había guardado, a ver si adivinan de qué son. Bueno, estas semillas que yo guardé también, que les decía recién, es de lo más fácil. Espérate que se puedo sacar una. Mira, es de las más fáciles, así gorditas son y grandecitas. ¿Ves? Las podemos abrir. Son las semillitas de los... Uy, van a salir rabanitos acá adentro. Son las semillitas de los rabanitos que guardé. Así que bueno, esto también. Yo las guardé de esta manera. Para no tener que comprarlas, porque bueno, está bueno el rabanito, la verdad. Dejas uno o dos que se vayan a flor y...
y ahora no tenés que estar comprando un montón, porque cuando llega marzo, después decís, che, paren, es un presupuesto, tengo que comprar un montón de semillas. Entonces, si vos fuiste guardando algunas de otras vueltas, podés decir, bueno, este año o este mes compro tal, y te vas organizando también, ¿no? Y hablando de organizarse, creo, ¿se acuerdan en el último video que les contaba que no tenía espinaca? Después en la segunda parte del video encontraba la espinaca, me acordaba que había guardado. Y ahora vamos a ver si están saliendo. Y me parece que, no les quiero spoilear, pero estoy contenta. Así que no voy a tener que comprar espinaca, tengo mis propias espinacas. Se las muestro. Eso que está ahí abajo es un... es una raíz de la espinaca. Este es el sector donde puse la espinaca, así que están saliendo. Y eso me tiene muy contenta. Mira, acá hay una que salió. Esa. ¡Esa es una espinaca! ¡Sí! Ya abrió. Estoy contenta. Las habas todavía nada. Bueno, acelgas fue hace muy poquito que las pusimos. Y girasol también. Las mostazas. Las mostazas rojas salieron. Mira, puse más de una por casillero. Y ya hay algunas que se ve hasta rojita. Es hermosa. Allá atrás también, aquella mostaza allá atrás salió ya. Bueno, hay un montón de flores que no sé qué va a pasar. ¡Ah! Mira los kale nero. El nero di toscano está saliendo también. El acusai, bienvenido a mi huerta, salió todo. Ven que están todos como mirando para allá, porque es el lugar de donde sale el sol. Yo quizás tendría que girar este semillero para que no se inclinen tanto para acá. El corazón de buey también salió. El repollo corazón de buey. Brócoli y... ah, brócoli está saliendo uno ahí. Ahí están pispeando, ¿los ven? Coliflor y brócoli. Está como complicado. No sé, no sé qué onda. Y... bueno, corazón de buey sí. Están casi todos. Acá hay repollos, esos son los que sembré hace poco. Y el pak choy, mirá cómo me ha sorprendido. Ves que están todos mirando de costado. Esto yo lo voy a dar vuelta hoy. Es muy poquito, pero bueno, porque cuando sale esto necesita ya como el sol bien cerquita. Pero están un poco alejados del sol, más que nada porque acá en el invernadero tenemos un techo de chauchas, de porotos. Y también, bueno, si bien beneficia, no beneficia tanto. Bueno, y esto es todavía ni noticias, como yo les había dicho, tardan un montón, el perejil y el cilantro. Las lechugas no sé si vienen lentas o tanto calor que hizo no les ha caído bien. Así que bueno, seguimos esperándolas y los apios. Y bueno, y esto es lo que hay que trasplantar ahora. A la hora de trasplantar los repollos, además de sacarle los dos cotiledones, si ustedes observan, lo enterré un poquito más. En realidad, a los repollos habría que hacerles un aporcado luego, ¿no? Porque esto sigue creciendo y todo este tallo que debería ir enterrado. Entonces yo ya ahora empecé a enterrarlo un poquito más. No mucho, pero con que le queden tres hojitas afuera va bien. Entonces ahora estas plantas que yo ya trasplanté, estamos en marzo, van a estar un mes acá, más o menos hasta abril yo creo, sí, a no ser que fines de marzo hayan crecido mucho, pero más o menos un mes las voy a dejar acá adentro. Por eso ya elegí una macetita mucho más grande.
Le agregué de nuevo humus, le mejoré el sustrato. Esta también la trasplanté, el alcaucil que estaba medio raro, por las dudas de que hubiera tenido un exceso de agua o que no hubiera drenado bien, también es por eso que lo hago. Y bueno, ahora solo se esperará que crezcan en esta maceta bien grande y de acá sí, van a ir directo afuera. Bueno, este invento lo hice el año pasado y es donde ahora voy a sembrar lo que es las semillas del ajo. Voy a ir a lavarlo esto, voy a tirar todo, voy a enjuagarlo para poder reutilizarlo y vuelvo. Acá volví con mis bandejitas y les cuento. La idea es, de estas bandejitas son donde viene comida, donde viene sanguchitos, esas cosas, que tengan tapa. Y les cuento por qué. A mí me parece que la tapa me resulta porque no hace que se seque tanto el sustrato y es como que le da un vapor, como una cierta humedad mantiene en la parte de arriba del sustrato. Tiene 4 agujeritos por debajo y utilizo otras bandejitas para sostener el agua. Entonces yo lo armo así y yo esto ya lo dije en otro video. Después le pongo el palito con el nombre que lo sostengo abierto para que se ventile. Me resulta también especialmente cuando hace mucho, mucho, mucho frío en invierno. Pero ahora lo voy a usar porque acá quiero poner los cultivos de raíz, ya que hoy en el calendario biodinámico, que se los voy a dejar al final de este video, de marzo, estamos en un momento propicio para sembrar raíz. Voy a poner en estas dos que son más chiquitas, en esta quiero poner los puerros y en esta quiero poner los ajos de prueba. Y después en estas dos que son más grandes quiero poner 2 tandas de cebollas, porque esa es otra de las cosas que tenemos que sembrar en marzo si no lo hicimos en febrero. Yo los pongo todos juntos porque me parece que es una manera más fácil de cuidarlo que si yo tuviera, por ejemplo, semilleros individuales. Mira, si yo pusiera la cebolla en semillero individual, que lo he hecho, me parece que es demasiado largo y la verdad la cebolla sí da largo, pero tanto no, y me parece que se desaprovecha un poco. Entonces lo que yo estaba pensando es, digo, quizás podría poner el semillero aquí, que con esta profundidad anda bien, porque más o menos cuando tenga este alto ya, más o menos, y esté un poquito gordita, yo ya la llevo a tierra enseguida. Entonces es más que nada como asegurarme que germinen y rápidamente en un mes ya las estoy llevando a tierra más o menos. Entonces por eso lo hago acá, porque todas juntas es más fácil de cuidar, el sustrato no se seca, es mejor los nutrientes, a mi entender es más fácil, o por lo menos a mí me resulta así. ¿Ustedes cómo hacen las cebollas? Cuéntenme. ¿Estás escondido, perro? Y otra de las cosas de raíz que también podemos sembrar, que olvidé mencionar, son las remolachas, la cebolla de verdeo y se podrían hacer los espárragos. Si tenés donde cuidarlos durante el invierno, estaría buenísimo porque va creciendo la plantita y en primavera ya los trasplantarías con un tamaño bastante grande. Si no, puedes esperar a sembrar los espárragos desde semilla en primavera. Igual, lo ideal para los espárragos sabemos que es conseguir las garras, ¿no? Bueno, y con los rabanitos voy a esperar un poco para sembrarlos, porque si bien hoy es un día de raíz, no está dentro de lo que sería la luna menguante. Y por lo general las cosas de raíz habría que sembrarlas cuando empieza a disminuir la luz de la luna durante la noche. Bueno, en realidad prácticamente hay que sembrar lo mismo que sembramos en febrero, pero ya poniéndonos las pilas, o sea, ya está listo, ya no tenemos más changüí. Uno dice en enero, febrero tengo tiempo, pero ya en marzo ya está, tenés que ponerte a sembrar urgentemente lo de otoño. Y por supuestamente en marzo no tenés que dejar, o sea, no tenés que dejar de cosechar, estás en el momento final de la huerta del verano y bueno, es la última oportunidad para
cosechar frutos, para fumigar todas las plagas que pueda haber, para estar atento a ver cómo están los bancales, si hay algún bancal que agarró hongo, ver de hacer algún tratamiento. Bueno, yo acá tengo una millonada de tomates, por ahí ya más pequeños para salir. El kumato, la verdad que se reportó, estoy contenta con esos tomates. Otra de las cosas que también tengo para sacar son los zapallos, las calabazas, bueno, y todos los cherries. Ya tendría que haber cortado las ramas y dejar los cherries nuevos, que lo olvidé hacer, así que ahora en marzo es otra de las cosas que yo suelo hacer. También es momento de cosechar la zanahoria que tuve esperando todo el verano bajo esta sombra acá. Así que bueno, voy a cosechar la zanahoria, que seguramente son chiquitas porque son zanahorias de verano, que en realidad es como que me dejaba el bancal vacío, dije pongo zanahorias, pero el mejor momento de zanahorias es ahora en otoño. Estoy muy contenta, ¿y saben por qué? Porque no puedo creer tener tomates en marzo de estos cherries. Yo el año pasado era enero, febrero y no los pude cuidar. Se me fue la planta, se apestaron y no las pude salvar. Y la verdad que este año estoy un poco más orgullosa, a pesar de que están llenos de plagas, por lo menos siguen dando y ya estoy empezando marzo. Entonces la verdad que, bueno, es también aprender, ¿no? Es arreglar los errores que uno puede llegar a cometer del año anterior. Espero que estén preparándose con todo para la huerta de otoño y que estén cosechando muchísimo, muchísimos frutos. Les mando un abrazo. Chau, chau. El saldo de la lluvia. Se quebró la rama del pino. Mi arbolito, entre que ya está reapestado, también le rasgó esta rama de acá que se quebró, una lástima, se ve que le cayó encima esta rama del pino, como ustedes verán. Está cortado el paso hacia los bancales y apoyan el piso, así que bueno, tenemos tarea para hacer acá en casa después de la gran, gran lluvia que hubo. No sé si se ve ahí la rama. El árbol ya estaba un poco, el pino, inclinado para el costado y quedó completamente abierto. Está lleno de mosquitos. Quedó completamente abierto acá. Yo calculo que entrará sol por ahí y empezará a tener brotes nuevos.